Pues no, ¿cómo te estás encontrando esta tramo final de temporada? Bueno, la verdad que llevo mes y medio que me encuentro bastante bien, sin molestias en la rodilla, que era lo que arrastré al principio de temporada, y me encuentro físicamente bien, sigo contento para afrontar el tramo final. ¿Y cómo viste el partido del pasado sábado? Bueno, un partido disputado que al final nos pudimos llevar los 3 puntos, sobre todo en la primera parte muy buena, y nada, ahora quedan 2 partidos que hay que conseguir el objetivo, que es entrar en playoff. ¿Fue el mejor primer tiempo de la temporada? Sí, probablemente. No te sé decir ahora, pero sí, la verdad que ponernos 5-0 en los primeros 10 minutos fue ya tranquilidad por el resto del partido. ¿Qué esperas del partido del sábado contra el Ceutí? Partido muy complicado, ellos en su caso son muy fuertes y al final están en una situación parecida a la nuestra para entrar en playoff. Muy disputado, pero con confianza de que podemos sacar los 3 puntos de allí. Nada más del primer equipo, lo compagines con el filial. El filial consiguió la clasificación para el playoff, pues un éxito de temporada, ¿no? Sí, creo que era que al principio quizás no se contaba mucho con eso y la verdad, sobre todo un tramo ahí a mitad de temporada que ganamos muchos partidos seguidos y muy contento, de verdad, por los compañeros y por el trabajo que está haciendo. Juanma, ¿cómo has visto la semana? Bueno, la semana ha sido buena, es una semana de recta final de temporada donde los objetivos cada vez se van cerrando más. Y una semana con ese aliciente para tratar de conseguir el objetivo que pretendemos. ¿Y cómo ves al Ceutí? Bueno, es una cancha ya de por sí que es complicada, ¿no? El viaje, el equipo, creo que es un muy buen equipo que se ha reforzado en el mercado de diciembre, creo que con dos buenos jugadores, creo que tiene una plantilla muy, muy amplia, una rotación también muy, muy exigente, creo que tiene jugadores de muchísima calidad y el condicionante de que como local también es un equipo muy duro. Este llega, parece que llega, pues el partido decisivo para conseguir la clasificación para el playoff. Y bueno, como te decía, el margen cada vez es menor. Nosotros somos conscientes de que vamos a una cancha muy difícil, que tenemos el objetivo encima de la mesa, lo queremos coger y vamos a con todas las de la ley a Ceuta. ¿Y el Ceutí descartarías algún jugador o te quedas con el equipo en sí? Yo creo que, a ver, tiene jugadores con muchísimo talento, jugadores que hacen un fútbol sala muy, muy alegre, muy, muy vistoso y creo que el conjunto es la verdadera fortaleza de Ceutí. Creo que tiene una rotación muy, muy amplia, con jugadores que pueden suplir en cualquier situación de juego a otros compañeros. Creo que en esa situación, sobre todo, la amplitud de plantilla creo que es un factor determinante en el Ceutí.